¿Qué tal, seguidores de Guardia Nocturna? Soy Alberto Mariscal. Ahora nos encontramos sobre camino a Bosque de San Isidro, al cruce con Avenida Valle de San Isidro, colonia Valle de San Isidro, municipio de Zapopan. En este lugar, como es bien conocido, pasa un río justo por a espaldas de lo que es el rastro municipal de Zapopan. Contabilizo por lo menos 4 vehículos, 5 contando unos que se encuentran más adelante en las inmediaciones del río, 5 vehículos varados. Hemos visto cómo algunos aventurados conductores pues se toman el riesgo, quizás por llegar más temprano, alguna urgencia, bueno, pues ponen en riesgo su patrimonio. Y hemos notado al menos 2 vehículos más que se han quedado en este momento, incluido esta Cherokee que pretendía cruzar. Sin embargo, bueno, pues se quedan a mitad de camino. Es una zona conocida en donde se registran frecuentemente, en cada temporal, importantes inundaciones en todo lo que viene siendo las orillas de este río, que repito, pasa atrás de lo que vendría siendo el rastro del municipio de Zapopan. A la espera de que lleguen elementos de Protección Civil y bomberos de Zapopan para desasolvar, vemos como algunos vehículos con algunas mejores capacidades para este tipo de emergencias pues logran pasar airosos. Sin embargo, bueno, uno podría pensar que esta Cherokee también trae llantas altas, podía pasar. Sin embargo, bueno, pues se quedó antes de llegar a un terreno más alto. Continuamos viendo cómo se siguen aventurando algunas personas por pasar y bueno, están generando gran oleaje. Me voy a alejar de aquí porque hay un cable que se ve peligroso. Y bueno, continúan vehículos pasando a pesar del mal ejemplo que aquí podemos apreciar. Al menos son 5 vehículos contando unos que se encuentran más allá. Desconozco si hay más vehículos. Repito, suele inundarse mucho en esta zona. Repito, mi ubicación es Avenida a Bosque de San Isidro, camino hacia Las Cañadas, al cruce con Avenida San Isidro, en la colonia San Isidro, en el municipio de Zapopan. Agradezco el favor, su atención. Repito la información. Fuerte inundación. Ahora nos encontramos sobre camino a Las Cañadas o camino a Bosque de San Isidro, al cruce con Avenida Valle de San Isidro, en la colonia Valle de San Isidro, en Zapopan. Este río es el que precisamente cruza atrás del rastro municipal de Zapopan. Y bueno, algunos vehículos varados, los tripulantes se encuentran a salvo adentro de sus vehículos, a la espera de que baje el agua lo suficiente como para pues llamar a sus aseguradoras y a las grúas para retirarlos del sitio. Se puede apreciar impaciencia por parte de los conductores. Muchos pues arriesgan su patrimonio, lo cual no recomendamos para nada en Guardia Nocturna, ya que pues está en riesgo no solo su patrimonio, sino que su vida, porque bueno, repito, esto es un río y puede ser arrastrado cualquier vehículo ante la crecida del agua en cualquier momento. Es una situación de verdadero riesgo. Si usted está en sus casas y tiene que salir, mejor tómese un tiempo. Desconozco si existen rutas alternas a este lugar, porque bueno, el río es bastante extenso y en nuestro recorrido hemos notado que prácticamente el agua afecta la gran extensión de este río al sur, al norte de nuestra ciudad. Siguen aventurándose algunos automovilistas. Ha bajado un poco la... ¡Wow! Espero lo hayan visto, pero justo enfrente cayó un rayo. También es un riesgo de verdad estar afuera. Mejor quédense de sus hogares. Seguramente quedó registrado en la cámara, aunque de verdad me asusté un poco y moví un poco el celular, pero bueno, fue un estruendo
bastante fuerte, justo pasó enfrente de mí, a quizás 200 metros de donde me encuentro. Y bueno, continúan aquí los vehículos varados y estamos a la espera de que lleguen elementos de Protección Civil y bomberos de Zapopan para desasolvar este cauce del río, en donde hay al menos 5 vehículos varados. Continúan aventurándose algunas personas. Yo, por supuesto, leo sus comentarios. Gracias por sus buenos deseos. Belén Rubio, mucho cuidado, señor reportero, está muy peligroso. Y sí, repito, hay algunos cables, por eso decidí alejarme. Desconozco si tienen carga eléctrica. Y bueno, son los riesgos de, pues, aventurarse a, pues, no solo arriesgar el patrimonio, sino, pues, arriesgar la vida propia al intentar ganar algunos minutos por llegar a sus hogares. Y bueno, yo, la recomendación de Guardia Nocturna siempre es esperar a que baje el agua. Cuando la lluvia sea así de intensa, lo mejor es no salir de casa. Vemos este vehículo casi se estaba quedando atorado en el agua. Y bueno, continúan. El agua, cabe mencionar, la corriente es tan fuerte que los vehículos, con el oleaje que se genera aquí por estos impacientes conductores, pues es tan fuerte que mueve los vehículos que están aquí varados. Sí, bueno, sí me asusté con el trueno, cayó enfrente. Una disculpa, ustedes entenderán. La verdad que fue inesperado este rayo que cayó enfrente justo de mí. Estimo que cayó a unos 300 metros. Desconozco si habrá caído a un vehículo, esperemos que no. Igual, en cuanto baje un poco la altura, la profundidad, pues me estaré trasladando de aquel lado para ver si hubo alguna afectación, si cayó en algún árbol. Esperemos que no pues haya pasado a mayores, que no haya caído a ninguna persona, por supuesto. Y bueno, aquí continuamos reportando desde camino a Bosque de San Isidro, o también el cruce con Avenida Valle de San Isidro, en la colonia Valle de San Isidro, en Zapopan. Leo sus comentarios. Dice Ana Rosa Aguilar: nunca había visto un rayo tan cerca. Bueno, yo tampoco. Insisto, me asusté un poco, pero bueno, estamos aquí reportando de la manera más profesional para que usted esté bien informado y sobre todo para que usted no salga de sus hogares, que esté consciente de los riesgos que implica salir en este tipo de condiciones. La verdad es que no vale la pena llegar antes a sus hogares, es un riesgo, repito, además de, pues, arriesgar el patrimonio. Pues los vehículos, pues, como sabemos, no son nada baratos. Se arriesga la vida misma porque es un río con un cauce importante de agua. Y bueno, se sufre el riesgo de que este pueda arrastrar los vehículos. Claro que el agua ya bajó, pero hace unos momentos podríamos apreciar más del metro de altura en este lugar donde nos encontramos reportando. Y bueno, pues ya se están aventurando uno a uno más. Ya ha bajado bastante más el nivel del agua. Y bueno, nosotros continuamos desde una distancia prudente porque pudimos notar algunos cables sueltos de los que desconocemos si tienen carga eléctrica. Y bueno, ya uno a uno, pero bueno, todavía el agua supera el cofre, lo cual, pues, no es recomendado. Yo insisto, y bueno, en Guardia Nocturna, el equipo de Guardia Nocturna, insistimos a guardar su precaución, evitar cruzar por este tipo de cauces importantes en donde el agua se eleva, pues, a una altura considerable. Y bueno, aquí el mal ejemplo, y pese a esto ya se están aventurando a los automovilistas por cruzar. No lo recomiendo, pero bueno, esa es la información. ¿A quién le cayó el rayo?, pregunta Diego González Villalbazo. Esperemos que a nadie. Yo, en breves momentos, una vez que el agua descienda, me estaré trasladando
aquí a 100 metros donde aparentemente cayó. Esperemos que no haya generado mayores afectaciones. Sin embargo, bueno, de lo contrario, por supuesto que estaremos informando puntualmente en nuestras redes sociales. Y bueno, ya han arribado elementos de Protección Civil y bomberos, quienes estarán aquí seguramente para desasolvar, o se dirigen a otra emergencia. Me parece que se dirigen a otra emergencia. El agua aquí ya está descendiendo. Y bueno, ya se están aventurando cada vez más y más automovilistas por cruzar ante esta creciente de agua que, insisto, aún tiene una altura preocupante. Yo en lo personal esperaría un rato, también cosa que recomendamos en Guardia Nocturna. Repito, nuestra ubicación, nos encontramos en camino a Las Cañadas o Bosque a San Isidro, camino a Bosque de San Isidro, perdón, al cruce con Avenida Valle de San Isidro, en la colonia Valle de San Isidro, calle Avenida San Isidro, perdón, en la colonia Valle de San Isidro, en Zapopan. Estamos a espaldas de lo que vendría a ser el rastro de Zapopan, lugar en donde, repito, suelen haber inundaciones importantes. Cada lluvia suele crecer en esta parte de la ciudad el agua a alturas considerables, y esta es una escena que se repite temporal tras temporal. Leo sus comentarios, agradezco el favor de su atención. Y bueno, camino a Cañadas por Soriana San Isidro, dice Cas, así es. Y bueno, Alejandro Izafán dice, ya dijo como tres veces, Valle de San Isidro. Bueno, esta es la colonia Valle de San Isidro, según pudimos constatar en Google Maps. Si la información es incorrecta, bueno, repito, es información preliminar. Estaremos informando con lujo de detalle, con la información más precisa, en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, el cual podrás disfrutar a partir de las 11 en punto de la mañana en nuestras redes sociales. Repito, es camino a Las Cañadas, al cruce con Avenida Valle de San Isidro, en la colonia Valle de San Isidro, en Zapopan. Ya el agua disminuyó y bueno, los vehículos quedan aquí varados a la espera de las grúas y las aseguradoras para retirarlos del sitio. La recomendación es que se espere en sus casas hasta que, pues, esta intensa lluvia que azota prácticamente a toda la zona metropolitana, pues, disminuya. Y bueno, lo mejor es estar en casa a salvo. Esa es la información, agradezco el favor de su atención. Muy buenas noches, continúe pendiente.